Hola, creadores de YouTube. Bienvenidos a otro emocionante tutorial en nuestro canal. Hoy, vamos a sumergirnos en el mundo de los testers digitales o multímetros y aprender cómo utilizarlos correctamente. Para este tutorial, utilizaremos el tester virtual de Circuit Wizard, una herramienta fantástica para aprender sobre circuitos y mediciones eléctricas. Vamos a empezar. Antes de sumergirnos en las mediciones, es importante familiarizarnos con las partes principales de un tester digital. Aquí en la pantalla podemos ver las diferentes secciones del tester virtual. Tenemos la pantalla LCD donde se muestran los resultados de las mediciones. Luego, encontramos las perillas de selección de función y rango que nos permiten elegir el tipo de medición y la escala adecuada. También tenemos los cables de prueba, uno rojo y otro negro para conectar el tester al circuito que estamos midiendo. Una de las mediciones más comunes que podemos realizar con un tester es la medición de voltaje. Imaginemos que queremos medir el voltaje en una batería. Conectamos el cable rojo al terminal positivo y el cable negro al terminal negativo de la batería. Ahora, giramos la perilla de selección de función a la posición de medición de voltaje continuo, DCV, y seleccionamos un rango adecuado para nuestra medición. Una vez que tenemos todo listo, tocamos con las puntas de prueba los puntos donde queremos medir el voltaje. Y ahí lo tenemos. Podemos ver en la pantalla del tester virtual el valor de voltaje de nuestra batería. Otra medición común es la medición de resistencia. Supongamos que queremos medir la resistencia de una resistencia en un circuito. Conectamos los cables del tester a ambos extremos de la resistencia. A continuación, Giramos la perilla de selección de función a la posición de medición de resistencia. Al igual que antes, tocamos con las puntas de prueba los puntos de medición. Y ahí está. El tester nos muestra la resistencia del resistor en el circuito. Por último, hablemos sobre la medición de corriente. Si deseamos medir la corriente en un circuito, debemos asegurarnos de que nuestro tester sea capaz de realizar mediciones de corriente. Sin embargo, debemos tener en cuenta que para medir la corriente debemos interrumpir el circuito y colocar el tester en serie con el componente que queremos medir. Esto puede requerir un enfoque más avanzado y precauciones adicionales, por lo que es importante investigar y seguir las instrucciones del tester que estés utilizando. Y eso es todo. Ahora que conoces los conceptos básicos para utilizar un tester digital, podrás realizar mediciones eléctricas de manera efectiva y segura. Recuerda siempre leer el manual de instrucciones de tu tester y seguir las precauciones necesarias al trabajar con electricidad. Espero que este tutorial te haya sido útil y que te sientas más confiado al utilizar un tester digital. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y estaré encantado de responder. No olvides suscribirte a nuestro canal para más tutoriales y contenido relacionado con la electrónica. Hasta la próxima y que tus mediciones sean precisas y seguras.